Ya tenemos lo que es la cometa Pandero, este espectacular trabajo. Ay, Dios mío, qué belleza por fin verlo terminado después de tanto. Les cuento un poco acerca de la construcción. Todos son hexágonos, todo es pieza a pieza, absolutamente todo. Hay un traslapo de 6 milímetros de un hexágono a otro, se corta todo el calor, luego se pega uno a uno. Luego de esto se confecciona. Entonces realmente tiene bastante, bastante trabajo. Vamos a mirar por aquí atrás. Aquí lo tenemos ahorita pues sostenido de este palito para poder hacer el video. Tenemos madera de 12 milímetros. Realmente fue lo que conseguimos aquí en México con nuestro amigo Federico de Volarte Papalotes. Y hicimos un sistema de argollas que luego tendremos unas punteras que entren ahí. Esto fue una adaptación que tocó hacer acá y le metimos una cuerdita para poderlo tensar. En la parte de abajo tenemos un pendón de 21 metros representando a nuestros indígenas, a nuestra cultura guayú en Colombia, con la mostacilla o estos lindos trabajos que ellos hacen, bien sean collares, maletas, tulas, manillas. Entonces es nuestra representación. Y acá hicimos más que todo estético, que la cola saliera desde la parte de abajo, desde las V inferiores. Entonces tenemos aquí un refuerzo en cinta falla de 18 milímetros, ensanduchado o en la mitad que llamamos. En la mitad queda la cola, 21 metros. Y en la parte posterior está todo correctamente dobladillado hacia adentro para que no se vaya a deshilachar. Y pues para brindar un mejor acabado estético. Así que vamos a verla en un momentico en vuelo. Ya vamos hacia el campo de vuelo. Así que felices, emocionados de presentarles este bellísimo trabajo. Oh,